俺を覚えているか。俺はゴンフリックス、カイトを取り戻すためお前に会いに来た。Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Lao Kemeyete. Soy Pitorite y estamos en un nuevo video de Anime Fighting Simulator. Bien chicos, antes de empezar este video, como ya vieron en el título, pues ya sabrán, si vieron el título ya sabrán de qué se trata el video. Y bueno, antes de empezar chicos, sé que dije que iba a hacer una opinión sobre un anime que a mí me gustaba, pero lo intenté de diferentes formas. Lo intenté primero con puras imágenes, a ver si funcionaba, no coló. Lo intenté con pequeños fragmentos del anime, de los episodios, no funcionó. Y lo intenté con un gameplay mostrando fotos, tampoco funcionó. Lo intenté de varias maneras y sí, siempre YouTube me lo tiraba, no sé por qué. O sea, me decía que no, que esto era con copyright y no, ¿sabes? Me decía que me jodiera, en pocas palabras. Entonces chicos, como sé que una pequeña parte, no toda, la mayoría de mi comunidad es mayormente shinobi, que por cierto lo iré a traer, tranquilo yo nervioso, que también lo pienso traer, pero que tenía ganas de grabar Anime Fighting Simulator, porque Anime Fighting, aparte de que es uno de los juegos que más me gusta, una pequeña parte de mi comunidad también juega este juego y siempre espera que yo vuelva a este juego. Y yo de hecho sí lo juego, de hecho estoy intentando conseguir el pase este chicos, porque tiene al Kurama, que ahora mismo en pantalla están viendo cómo, si están en el leyendo Boruto, pues ya sabrán que hay una nueva transformación que está en Naruto y yo la quiero conseguir. De hecho, una de las cosas porque juego Anime Fighting. Y bueno, chicos, como vieron en el título, hoy toca cómo subir de stats rápido en Anime Fighting Simulator. A ver, no hay una manera, a menos que uses hacks, que obviamente eso es ilegal, sino que son pequeños tips que yo utilizaba y a veces utilizo cuando estoy aburrido para subir lo que viene siendo stats. Por ejemplo, yo tengo 3 quintillones de durabilidad y uno de fuerza, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, te enseñaré tips que te ayudarán a conseguirlo. Bien, lo primero, cuando acabas de empezar en Anime Fighting, intenta conseguir un servidor vacío como yo, ¿vale chicos? ¿Por qué? Porque cuando eres débil, a veces en las misiones diarias, ¿vale? Por ejemplo aquí, como ven, misiones diarias, a veces te pide que vayas y mates personas. Entonces, entre eso me incluyo, a veces me toca entrar en servidores públicos y empezar a matar noobs. Y por ahí va el primer problema, porque no vamos a poder entrenar en paz, porque siempre va a estar el típico que nos va a matar, o por placer o por una misión. Y bueno, eso ahí va dislike en ese sentido, porque F, ¿no? Obviamente, imagínate, no puedes entrenar porque corres el peligro de que te vayan y te maten. Entonces, F, ¿no? Y bueno, y bien chicos, digamos que ya tienes un servidor vacío o un servidor VIP. A ver, dirás, ¿pero cómo consigo un servidor vacío? Pues si buscas en Google, ojo, o Google, ¿vale? Esto va en PC, ¿vale? En lo que van en móvil están un poquito fucked, ¿vale? Digamos así, pero bueno. Bien, en Google buscas Roblox Plus, ¿vale chicos? Que ahora mismo en pantalla estarán viendo cómo se escribe. Y esto es una extensión de Google que esta te permitirá cada vez que tú entres, por ejemplo, a la página de Chindo Life, bajas a los servidores y te tendrá mucho más fácil para encontrar servidores vacíos. Depende del juego que juegues. Obviamente, por ejemplo, en Jailbreak es un poquito más difícil. Bueno, creo que Jailbreak no, pero a Dotme también. Bueno, a Dotme es una mierda. Bueno, etcétera, etcétera. O sea, varios juegos, ¿vale? Mayormente depende de tu suerte poder encontrar uno y eso, ¿no? Y bueno, digamos que ya tienes eso de lo que viene siendo el joder, no me sale el nombre ahora, el servidor vacío o servidor bien. Bien, vamos al siguiente punto, ¿vale? Bueno, el segundo tip, ¿vale chicos? Que te ayuda a entrenar rápido. Un autoclicker. Existen miles y millones de autoclicker. ¿Qué es esto? Un autoclicker, también sirve en teléfonos. Son, como su nombre lo indica, son clics automáticos, ¿vale chicos? Estos se configuran de una manera muy fácil, no tiene mucha complicación. Tú solo buscas un tutorial en YouTube y sinceramente es algo que te salva la vida porque es wow. Y bueno, el autoclicker chicos serviría, por ejemplo, si quieres entrenar espada, pulsa tu autoclicker, lo activas y ya empezaría. Digamos que yo quiero entrenar aquí, bueno, aquí se queda entrenando, ¿vale chicos? Y bueno, el autoclicker chicos lo puedes hacer, por ejemplo, lo dejas toda la noche. Yo lo dejaba mayormente toda la noche porque te vas a dormir y cuando ya vuelves, pues bueno, ya tienes bastante entrenado, ¿no? O también lo puedes dejar, por ejemplo, si quieres, tienes que hacer tareas, pues lo dejas entrenando mientras tú vas y cumples las tareas, tus deberes, etcétera. El autoclicker sinceramente te salva de estar todo el día ahí pegando clics como retrasado mental. Yo lo digo porque a mí me ha pasado muchísimo. Y bien, pasemos al tercer punto que te ayudará.
Bien, te unes a lo que viene siendo el grupo, creo que es el grupo de Roblox del juego. ¿Por qué? Porque estos chicos te dan un entrenamiento mucho más avanzado. ¿A qué me refiero? O sea, te dan como un booster, una... ¿Cómo se llama, tío? No me sale el nombre. O sea, es como un potenciador, ¿vale, chicos? Cuando te unes al grupo, te dan un potenciador de entrenamiento. O sea, creo que es 1.5, joder, vaya bug, ¿no? 1.5 más de entrenamiento, que aunque no lo creas, se nota la diferencia. Y solo es con unirte al grupo, no tienes mucho más que hacer. Solo te unes al grupo y ya, no tienes mucho más que hacer. Bien, pasemos a la cuarta. De viernes a domingo, chicos, cada no, perdón, de viernes a lunes. No, sí, creo que de viernes a domingo, perdón, me enredo mucho. De viernes a domingo, chicos, los creadores, creo que es a las 6 o 8 hora del, bueno, hora del juego, voy a decir yo, hora de mi país, por ejemplo, en Colombia creo que serían como a las 7. Y bueno, ahí ya pueden ir ustedes rebobinando, pero cada vez, a ver, si tú tienes, por ejemplo, las misiones diarias cambian cada momento, ¿vale? Creo que en mi país cambian, por ejemplo, a las 8. Entonces, ahí tú vas, puedes localizar y cuando... lo que viene siendo viernes, sábados y domingos, chicos, a fin de semana, los creadores meten como un potenciador de 1.5 también, ¿vale, chicos? Pero este se nota muchísimo más la diferencia, ¿vale, chicos? O sea, la diferencia es muy abismal, así que imagínate, tienes el potenciador del grupo, tienes el potenciador que te dan del viernes a domingo y puedes aprovechar, lo dejas prácticamente entrenando toda una noche y se nota muchísimo más el cambio, ¿vale, chicos? O sea, estos dos potenciadores, créeme que te pueden llegar a salvar muchísimo la vida. Bueno, ahí me creo que me viene un poquito arriba en decir que te salva la vida, pero en realidad solo que te ayuda muchísimo a lo que viene siendo a la hora de entrenar, ¿vale, chicos? Te apoya muchísimo y bueno, sinceramente es algo muy brutal. Cabe destacar que es muy difícil conseguir lo que viene siendo un servidor vacío en las otras dimensiones, la 2, la 3 y la 4, por temas de que... Es difícil, o sea, no es como este porque tú puedes escoger un servidor ya de por sí. Vaya mía, qué pesado los bugs, Dios mío. Y bueno, eso, ¿no? O sea, es difícil. Bien, vamos a los 5, ¿vale? Al número 5, ¿vale? El quinto tip. No sé por qué me enredo cada vez que grabo, sinceramente debería grabar un poquito más relajado, pero bueno. Los champions, aunque no lo creas, te van a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Los champions, por ejemplo, Killua te ayuda a entrenar mucha más velocidad, Sanji creo que agilidad, y así sucesivamente. A ver. Sacará lo que son Itachi, Chunks, lo mío, no madres. Te juro que estoy flipando con los nombres que le pusieron por tema de copyright. Itachu, sí, Itachu, Pikachu, póngale Pikachu, ¿por qué no? Chunks, madre mía, Astu, bueno, hasta en pocas palabras, Gokro. Joder, con los names, boludo. Joder, mira, hasta son a Goku, que está inspirado en Sun Wukong, se le pusieron Wukong de una ahí clavadísimo. ¿Cómo le pusieron al viejito este Bank? ¿Cómo te llamas ahora, Bank? Se llama Boom, vaya por Dios, se llama Explosión. Joder, no mames, me cago en la risa con los nombres estos. Y bien, ya sabes que para comprar un Champions cuenta 5.000 gemas. Que como ven, de hecho, estoy haciendo un recorrido de dónde están las gemas. Que igual por mi canal están en las ubicaciones de varios de los estos. Y si quieren que haga una guía renovada de dónde están todas las ubicaciones de esa caja que te dan estas gemas, estas gemas que están aquí, que son las que te piden para comprar Champions, genial. Y también hay códigos de este juego, o sea, hay códigos que te dan 5.000, 20, puedes llegar a tener creo que 50.000 gemas con puro código, ¿vale, chicos? Y créeme que te ayuda. Y dirás, Force, pero a mí no me sale ningún buen champion como te han salido a ti. Tranquilo, amigo, aquí es donde entra el sexto paso, que son champions de lo que viene siendo, bueno, creo que este también va con el quinto paso. Champions, lo que viene siendo del pase este, ¿vale, chicos? Porque solo con ir haciendo misiones estas, ¿vale? Ir haciendo estas misiones que están aquí, te dan, por ejemplo, experiencia. Esta experiencia, lo que vas haciendo con ella es ir reclamando objetos, ¿vale, chicos? Yo, por ejemplo, tengo reclamados estos. Por ejemplo, a Gon, yo no lo tengo reclamado. Me faltan más o menos, me faltan creo que 30 a 20 puntos para reclamar a Gon. Y no sé cuánto te va a dar Gon. O sea, eso es lo bueno, porque son champions que, aunque no lo creas, se equivalen a los que cuestan muchísimo de sacar, ¿vale? Por ejemplo, a Asuna le gana lo que viene siendo a Ichigo, ¿vale? Bueno, a Igochi, Igochi, ¿vale? Igochi. Le gana lo que viene siendo Igochi, ¿vale? Por ejemplo, a Asuna el más entrenamiento que ese. Obviamente no siempre van a ver, no creo que se equivalen a los que están aquí, pero hombre, es algo que se agradece, ¿no? Igual puedes intentar con tu suerte a ver si te sale algo bueno, nunca lo sabremos, amigo mío. Y bueno, mi gente, esos son todos los tips que yo al menos utilicé en mi momento, y los sigo utilizando al menos porque no son ilegales, para subir en este juego de nivel.
Ay, de nivel de stats, ¿vale, chicos? Sé que puede ser que vuelva a hacer más guías de este juego. No sé, por ejemplo, una guía de cómo cumplir esta misión es mucho más fácil de lo que se piensa, ¿vale? Porque yo tengo un método y también, ahí tengo un método. No sé, si llegamos a 50 likes, porque sé que la pequeña parte de mi comunidad que le gusta este juego no es muy extensa, pero algunos lo ven y sé que a algunos les gusta. Y como a mí, o sea, como a mí me gustan y también a ustedes también les gusta, pues, hombre, ¿por qué no traerlo, no? Cambiar, variar aparte de Shinobi, porque Shinobi... Bueno, Chindo, perdón, me empieza a aburrir un poquito a veces porque es algo repetitivo, ¿no? Ya tienes ahí mayormente las cosas y etcétera, etcétera. Y no, bueno. Y bueno, mi gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado y sobre todo te haya servido. Vamos a saludar a la gente que comentó primero en mi último video. Recuerden que estamos haciendo, bueno, estoy haciendo una nueva dinámica. Que no solo saludo a los que me siguen en Twitter, que también está abajo en la descripción. Joder, me enredo de una manera increíble, amigo. Sino que también saludo a los 5 primeros que comenten en mis videos. Primero vamos a saludar al que me está siguiendo en Twitter, que es Abner Piso Rebe y Dani con un signo. Y así Dani Candado, pero no creo que Candado sea su apellido, sino que a lo que me refiero es que el chaval tiene un candado al lado de su... Bueno, ya me entienden. Ahí ya me van entendiendo. A ver, sí que bueno, vamos a saludar los que me comentaron en mi último video, que fue de Shinobi. Que está ahí en el canal por si lo quieres ver. Por si quieres verlo, ¿no? O sea, te estoy diciendo si quieres ver. Y bien, un saludo a Beserk, Leo, Francisco Domingo, Eivan Salán y Samuel Acevedoski. Ok. Creo que saludar a los 5 chicos. Si no me equivoco, hice mal las cuentas, pero bueno. Y bueno, mi gente, ya saben, si los 5 primeros que comenten en este video, y bueno, que conste que son los 5 últimos que me salieron aquí en mi teléfono. No sé si puede ser que sean los verdaderos. Yo digo que supongo que sí, porque no creo que me vayan a mentir lo de YouTube. Pero bueno, con esto me despido. Un saludo. Y eso es todo. Ah, y también abajo en la descripción está mi grupo de Discord, por si te quieres unir.